Hola, ¿qué tal amigos? Desde la cancha Perú, bienvenidos a una nueva transmisión. En esta ocasión, desde el estadio El Ermitaño, en Independencia, para vivir lo que va a ser este gran partido entre Los Ángeles Negros, que representa a Canta, pero que hoy hace local en este estadio, en Independencia, que va a enfrentar a Estrella Roja de Barranca. En el partido de ida, igualaron 1-1. El elenco visitante está obligado, por supuesto, a marcar un gol. Así es, estimado Aarón. Ese tiempo no me tocaba contigo. Hace meses que no nos vemos. Aquí la oportunidad para Ángeles Negros. La juega en corto Maraví. El Ramos la paró. Otra vez el centro de Maraví. Todo invalidado para el lamento de la gente de Canta. Había ganado arriba Bejarano Aarón. Y la gente se lamenta, Bejarano, que también se toma la cabeza. Vamos a ver que Steve Ramos ha trepado. Vamos a Maraví para meter el centro, lo veo también al Diego Bejarano. Línea defensiva adelantada de la gente de Barranca, el centro de Maraví. Aquí lo van a buscar a Bejarano. La saca de cabeza, el rebote para Inostroza. Va Inostroza, le va a pegar. Su gente tenía el grito ahogado ya. Había un balón parado. Aprovechó el rebote y Nostroza que sacó un zapatazo. Ahora lo gana 1-0. Ángeles Negro de Canta. El partido entonces, la gente de Estrella Roja. El balón para Quirós. Cuando el árbitro hace sonar su pitazo, ha clasificado el cuadro de Ángeles Negro de Canta. Está ya en los cuartos de final de la etapa departamental de Limarón. Claramente tuvo un mejor segundo tiempo el cuadro de los Ángeles Negros de Canta. Luego de ese golazo de Hinostroza, llegó la tranquilidad, ya no pasó tantos sobresaltos en la puerta de Payela, que también cumplió un partido para destacar. En el primer tiempo sacó un remate peligrosísimo cuando recién iniciaba.